Esta propuesta permite que el partido en el gobierno con sus aliados tenga 7 integrantes en la subcomisión de examen previo y que los partidos de verdadera oposición en el país representados en la Cámara tengan también 7 integrantes. Es una fórmula respaldada en los números y en la representación y además que corresponde a la pluralidad y al equilibrio necesario. Para nosotros será completamente válido que esto pueda ser avalado por todos, ya que está respaldado obviamente en la proporcionalidad y en el raciocinio también de la credibilidad social que esperan ante los casos de los juicios políticos.